de Brandon BC. Y esto es el terrenito de mi casa. Como pueden ver, ya lo guardé. Estoy haciendo una piscinita, pero pues todavía no está terminada. La quería poner en el video. Y vamos a verlo desde arriba. Y todo eso es lo que he hecho. Guardián, estoy haciendo la piscina, como les digo. Y ya. Primero que nada, quería decirle a entonces Yolomín Crafter, que tuve problema con el video que grabé con él. Si quiere podemos grabar otro y lo subo. Entonces, no sé, déjamelo en los comentarios si quieres. Vamos a empezar a poner maderita. Vamos a ver qué tal se ve con madera así. No se ve mal. Y vamos a seguir poniendo. Ya tengo otro perrito. No me acuerdo cómo habíamos dicho que se iba a llamar uno. Pero voy a ver mi video. Bueno, voy a ver el video donde le puse nombre. Y me habían dicho que le pusiera Bob Esponja. Pues no sé. Yo creo. Si no me acuerdo del nombre, ya lo voy a poner así. Porque se me olvidó que era Pancracio, creo que sí era Pancracio el nombre del perro. Y no se preocupen, aquí traemos más maderitas, si no vamos por más. No sé, todavía no tengo una idea de cómo voy a hacer mi casa. De favor, déjenme en los comentarios, como les digo, cómo quieren que haga mi casa. Vamos a quitar esto de una vez. Vamos a poner por allá, por acá. Vamos, 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 vamos. Y todavía no tenemos ni diamante, nomás tenemos puro ya se nos acabó la madera. Vamos por más. No sé, yo creo que se está viendo bonito. Vamos a mostrar primero al cerdo. También no tengo una idea de dónde voy a hacer mis cultivos porque ya tengo una papa. A ver, ahí está mi papa. Dejen, pongo a calentar. Vean, o sea, no tengo carbón y me pongo a calentar con eso. Con madera. Pero ahorita nos sobra. No hay problema. Ya lo tenemos en los cofres de allá, de mi casita. Me caigo. Y no, no, no tenemos problemas con la madera. Bueno, ahorita solo solucionamos esto. Tierrecita, tierra, tierra. Bueno, hacemos la vuelta, quitamos esto y ya cuando pongamos el agua, ahora sí, a quitar eso. Aquí tengo el balde, vamos por agüita. Ah, les quiero mostrar el otro perrito que tengo. Ese sí, no sé cómo lo voy a llamar ahora sí, el otro me costó el nombre, ahí está, es ese. Y acá arriba está Pancracio, véanlo. Está hermoso. Pancracio. Y ya no puedo correr. Vamos a comer. Las cestas todavía ahí tengo. Vean, aquí están los cuadritos esos que les
Estábamos poniendo para las paredes y me costó. Bueno, no tanto porque ya teníamos la piedra y eso de que estuvimos picando en la mina. Bueno, ahí está la piedra. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? Agua. Bajamos. Ponemos agüita aquí. Ahí está. Y ponemos así. Y vamos por más agüita. Subimos. Bueno, yo creo esto. Voy a cortar el video y ahorita nos vemos ya que haya llenado mi piscinita. Bueno, pues ya quedó. Así hice mi esta para que no estuviera corriendo agua. Está. Y ahí está mi piscinita. Bueno, la piscina. Está muy bonita, ¿eh? Vamos abajito, abajito, vean. Qué chula se ve, ¿eh? Nada más me faltaría. ¿Dónde voy a poner los cultivos? No sé si aquí al ladito, es que me va a estorbar en la entrada o no. También quedaría aquí al ladito así, formadita. Porque pues debe de ser grande. Y ya aquí pondría todo eso para atrás, sería la casa. La casa todavía no sé cómo la voy a hacer. Pero vamos a ver, vamos a ver. Espérame, a ver, no traigo, no, no traigo eso. Vean, aquí dice un caminito. Esto así va. Y así va. Y hasta acá. Entonces, pues no sé qué voy a hacer ahí o cómo voy a hacer el cultivo. Yo creo que ya voy a empezar el cultivo. Y nos vamos a poner una. Entonces, vamos a ver. Primero déjenme ver cómo lo voy a hacer. Yo creo igual con dos de separación. Vamos a hacer esto rapidito. Nos va a hacer falta pala. Espero y no hizo falta pala. Y ahora, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí va a ser. Pero necesito poner. Bueno, así quedó el cultivo. Quedó bien bonito y todo eso. Y vamos a comenzar a poner las semillitas. Así. Tengo muchas, es lo malo. Y donde está mi. Aquí estás. Y ponemos esto. Bueno, así se ve. Vamos a. Madres, dejé la puta tierra. No está, vamos a poner tierrita aquí para verlo desde una vista aérea. Vamos, 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 vamos. Y yo creo desde aquí más o menos vamos a poderlo ver. Hasta voy a voltear para que no vean. Y así se ven mis cultivos. Mi alberquita que está por ahí. Y el camino. Lo quise hacer así. Se ve bien. Y por acá está lo que sobra para hacer toda mi casa. Vamos a esperar. Dejen ver si puedo sacar hasta foto.
Ya está. Como vieron, capturé mi pantallita. Se ve hermosa. ¿Y si fue para allá? Sí. Es que lo hubiera hecho mejor. Bueno, ahí está. Y vámonos ya. No sé, entonces dejarme en los comentarios qué les pareció este video. Yo sé, es un poco aburrido, pero es para que vean, o sea, no sé si vayan a les gusta Minecraft, si les gusta, qué bien. Es para que vean más o menos un tipo de construcción que les guste, no sé. Entonces, por eso hago este tipo de videos. Como les dije, métanse a mi canal, bueno, suscríbanse, métanse a mi canal y vean un video, son dos videos antes que les va a convenir. Por favor, aunque sea, dejen con 3 likes, empiezo a subir ese o sea, de 10 suscriptores, no puedo creer que, bueno, ya somos 11, qué bien. No puedo creer que ni 3 likes le podemos dar ese videito para que empiece a meter ese juego. Que les digo que apenas lo compré, no tiene mucho. Lo estuve checando y no está muy difícil, pero no sé, está chido. Entonces, por favor, suscríbanse, dejen like, de favor, comentar qué les gustó del video. No sé qué iba a hacer todavía. Che nombrecito que le pongo. Filomeno, no, Ambro, no, Pancracio, se llama Pancracio. Y el de acá es el que todavía no tenemos nombrecito para el de acá. Yo creo que esa es mujer porque luego los voy a parear. Pero ahorita no. Entonces, como les digo, dejad en los comentarios el nombre que quieren que le ponga el perro. Si les gustó el video y suscríbanse para que se metan a mi canal y vean los demás videos y le den like al que les digo para que empiece a meter ese juego. Bueno, yo creo hasta aquí voy a cortar el video. Bye.